Hola, mis amores. Hoy les voy a estar presentando la Easy Planner de marzo. Así que vamos rapidito para abrirla para ver qué cositas me trajo. Pero antes de abrirla y enseñarles lo que me trajo en este mes de marzo, sencillito es que si no saben lo que es la Easy Planner, es una suscripción mensual de $10 y se incluye shipping and handling. Y todos los meses te envían de 4 a 5 productos para el cabello, maquillaje, para el cuerpo. Así que vamos a ver qué este mes me trajo, que es para la cara, que es maquillaje, que es para la cara, que es para el cuerpo, qué cositas divinas me trajo. Y te trae de 4 a 5 productos, como anteriormente te había dicho. Así que pendientes, que voy a abrirles ahora a ver qué me trajo. Y por aquí, al abrirla, me trajo la tarjetita, que el tema de este mes es Destination Beauty. Así que, ¿cuál va a ser nuestro destino de belleza este mes de marzo? Puede ser la playa, puede ser el campo, puede ser la piscina, puede ser muchas cosas divinas. Así que tenemos que ver qué es lo que quiere decir con esto y también qué podemos ayudarle. Una de las cosas que también por la parte de atrás te dice la tarjetita es que debes de tomar una foto con todas las cositas que te trae adentro de la bolsita y la debes de compartir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también este tag, so they can join the fun. Así que si tú puedes conseguir, perdóname, si tú logras hacer esto, puedes lograr ganarte una suscripción completa del año. Y el total de eso es $110. Así que hay que hacerlo. Me gano la suscripción mensual. Y este mes es de esta manera. Si te das cuenta, mira qué bonita. Y dice: tú puedes ser la próxima. La inspiración de nosotros de este mes que es de Shape, Size, Colors, Mediums and Textures. Es a base de formas, size, colores, medidas y textiles. Este mes, quien hizo y quien diseñó la bolsita se llama Clary Rears y ella la diseñó, es una artista muy nueva, una artista gráfica. Pienso yo por lo que dicen aquí, soy una artista gráfica. Y ella hizo la bolsita, como está, y es a base de Sweet Anatomy, es el nombre que ella le dio, y es de su pueblo natal en San Francisco, California. Así que pueden visitar el website de ella, que es www.claryart.com. Así que podemos ser una de las próximas. Vamos a abrir rapidito por aquí y vamos a ver lo que nos trae rapidito. Bueno, por aquí rapidito, lo primero que tengo aquí es el Flawless Beauty Primer de Pixi. He escuchado mucho de esta línea de maquillaje, pero nunca la he probado, así que me gusta porque sé que voy a tener algo nuevo así que utilizo como un primer para maquillaje. Y también dice que es flawless, así que te deja la piel. Vamos a ver qué textura tiene. Ok. Y te deja un leve brillito. Pero al tú colocar la base, te deja ver la piel como si estuviera besada por esto, como yo digo, sí, con un fondant, pero suave, no es algo que vaya a ser chocante, y que te vayas a ver cake o pancake, como decían, así, tengo que probarle, tengo que decirle cuál es mi pensar de esto. Y por aquí también tengo Sheila, y le tengo el color Eyeliner Pen en Indigo Blue. Lo veo así. Y vamos a hacer rapidito el swatch por aquí. A ver qué color. ¡Oh! Este color está muy
brutal. Ese sol está brutal, 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 brutal. Así que muy bueno. Y estaba loca también por tener un Sheila, se llama. Y lo más que me gusta es que estaba de verdad loca por tenerlo, porque lo había visto y de verdad que me llamó la atención cuando vi las otras promociones. Y también tengo por aquí el trío de sombras, otra de sombras. Me gustan las sombras, pero en el mes anterior me regalaron, no, trajo las sombras y las tengo por aquí. Rápido. Y estas son las Jessie Girls. Y si te das cuenta, déjame abrirla para que puedan verlo mejor. Y mi teléfono, como siempre, está sonando ahora cuando estoy haciendo esto con ustedes rápido. Si te das cuenta, los colores son mate y son colores tierra. Y este mes, pues me trajo las NYX. Son de Brazilian. Lo más que me gusta es los colores son súper, 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 pero súper lindos. Así que déjame probar como para que puedan ver. La rosa y también el brown. El brown, el rosa y el color champán. Me encanta, mira qué lindo. Tiene como un, no sé si lo pueden ver ustedes, pero es como un lacito aquí a la parte de frente y todo súper, súper lindo. Y esta es la sombra. Este es el color champán, este es el rosa y este es el brown. Y tiene muy buena pigmentación. No, ¿cómo decirte? No son muy corpulentos, sino al contrario. Son cremositos y puedes jugar con ellos y también son muy buenas de difuminar. Esa es la palabra, muy buenas para difuminar. Por aquí también, este es el tercero, ahora vamos para el cuarto. Y me trajo también Bare Minerals y me trajo un lipstick. Y para mí que esto es una muestra, sí. Una muestra, esto es un campo. Y vamos a ver el color. Dice Life is short, wear bright lipstick. Aquí dice la vida es corta, así que utiliza un lipstick bright, llamativo. Vamos a poder decirlo. Y me viene en el color maxi. Miren qué chiquito. Me gusta porque esto es excelente, porque cuando vamos para la playa, vamos para la piscina y alguna vez dejamos el lipstick y luego te pones el traje de baño, el bikini o te pones tu ropa y no sabes a dónde ponerte el lipstick, pero pequeñito, pequeñito lo puedes utilizar. Y me encanta, me encanta, me encanta. Ahora vamos a ver qué color es. Bello. Es súper cremoso. La textura. Bien, ahora tengo que ver si cómo me quedaría y también si duro, porque yo me gusta que me dure. Y esto sería todo por el mes de marzo, no más nada. Aquí está la identificación de la muchacha Clary para IT. Así que son 1, primer, 2, la muestra de Bare Minerals, tremenda marca, yo la tengo, es muy buenísima. Y también tengo por aquí el trío de NYX en Brasilia. Y tengo también el liner, que estoy más que enamorada. Este sí que estoy más que contenta, con este sí que estoy súper, súper contenta. Y es de Sheila, y es en el color. Digo bien. Así que estas fueron las cuatro cositas para el mes de marzo que me trajo.
juntos con la bolsita, así que no me puedo quejar, estoy muy contenta. Y pronto pues les estaré subiendo a ustedes un tutorial de cómo pueden hacer eso con diferentes, con las cositas que me trajo de la Instagram. Así que será hasta la próxima y abajo recuerden que me pueden dejar los comentarios de lo que les gustaría que yo les hiciera y también les voy a dejar todo lo que me trajo y les voy a dejar el link de la Instagram para que puedan suscribirse de no haberse suscrito antes. Así que será hasta la próxima, muchos besos, muchos abrazos y será hasta la próxima. Bye.